Muy buenas noches, gracias por recibirnos donde quiera que usted se encuentre. Nosotros hoy tenemos tanta información que queremos iniciar de inmediato, si a usted le parece bien. Y lo vamos a hacer con el Ministerio Público y la CICIG, que desarmaron otra red de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con vínculos con el diputado por Chiquimula, Baudilio Ichos, por lo que inició un proceso de antejuicio. La solicitud de antejuicio para el diputado Baudilio Ichos López, sindicado de asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude, fue presentada este día por tener vínculos con contratos anómalos en la adjudicación de un inmueble de su propiedad para que funcionara como centro de servicios del ICS. En relación al caso, la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala se determinó como involucrados a los señores Francisco Cortés Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien a su vez hemos determinado es el coordinador del grupo delictivo, los señores Salvador Rolando Álvarez Mérida, particular, Lester Otto Daniel Ortiz Lima, particular, Jorge Mario López Pellecerres, el director médico del consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula, la señora Alma Judith Méndez Blanco, representante legal de una entidad mercantil. A ellos se solicitó la orden de aprehensión por asociación ilícita y fraude. La adjudicación fue por 2.160.000 quetzales por 27 meses de arrendamiento a un costo de 80.000 quetzales mensuales. El antejuicio al diputado fue trasladado al juzgado undécimo de instancia penal, el cual reconocerá dicha petición y se pronunciará en los próximos días. Al congresista Ichos López se le vincula en las escuchas telefónicas, conversando con Francisco Cortés Bocaletti, jefe de contrataciones del Seguro Social, quien fue capturado esta mañana junto al director del ICS de Chiquimula, Jorge López Pellecer, y tres personas más, en 7 operativos efectuados en la capital, Misco y Chiquimula, a cargo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG. Se asociaron para realizar la coordinación para ejecutar el reacondicionamiento del edificio Plaza Minerva de la Zona 2 en Chiquimula, previo a que se invitara a ofertar, que se ocultaran las obras realizadas de manera anticipada y sin ningún respeto por la ley de contratación. Las pesquisas a cargo del Ministerio Público y la CICIG se realizaron entre agosto del 2014 y febrero del 2015 y permitieron detectar a este grupo estructurado que cometía delitos camuflados en licitaciones de Guatecompras. Esta red actuó, según las autoridades, con el ánimo de obtener beneficios en procesos de cotizaciones anómalos. Ahora, el Ministerio Público espera que la Corte Suprema de Justicia conozca la solicitud del antejuicio y que pueda iniciar el proceso para el retiro de la inmunidad al diputado Ichos. Por unas elecciones en paz, Cristian Martínez y Héctor Xutuc. Y en allanamientos, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil, acompañados de la CICIG, capturaron al director del Hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Chiquimula. El médico Jorge Mario López, director del ICS, y Otto Daniel Lima, electricista, fueron detenidos en una serie de allanamientos que se llevaron a cabo este día en la cabecera departamental de Chiquimula, lo que desencadenó un cisma político por el involucramiento del diputado Baudilio Ichos López. Yo le puedo dar información, pero que me notifiquen primero por qué, ¿verdad? No insista si no sé de qué se trata. Yo le agradezco mucho, oye, pero... Doctor, no sé de qué se trata. Su nombre. Mira, ahí está mi abogado, él. Exacto. La cosa es que ahorita sería hablar de algo que no sé hacia dónde va dirigido, ¿me entiendes? El abogado defensor dijo que desconocía por qué habían detenido a sus clientes y les acompañará en el proceso. Más que todo a ellos los indicaron, según tengo conocimiento, por asociación ilícita y fraude. Eso es lo que se está indicando. ¿De qué hechos? No le podría decir, porque los agentes de detención ni siquiera cargan ellos el expediente de investigación. Eso se lo van a tener que mostrar a ellos en el juzgado, ante el juez, ya sea aquí o el juez competente, ¿verdad? Con imágenes de Alba Luz Ventura de Paxtor, reporta Edwin Paxtor por unas elecciones en paz. Noticiero Guatevisión.
Continuamos con más información para ustedes. Roberto Villate, secretario general del Partido Libertad Democrática Renovada, anunció la separación del diputado Baudilio Ichos de esa agrupación política debido a las acusaciones que hace el Ministerio Público y la CICIG en su contra. Miguel Salay nos amplía. Para muchos allegados al partido, la noticia cayó como balde de agua fría. Baudilio Ichos queda fuera de líder mientras se despejan los señalamientos que la CICIG y el Ministerio Público hacen en su contra. Se ha decidido separarlo del partido en tanto dure la investigación que se pueda estar realizando en su contra. Algo que sí queremos dejar bien claro es que en el tema de los señalamientos no se va a tolerar ningún acto de corrupción que en algún momento se impute en contra de un diputado o alcalde. De la misma manera, Villate dijo que lo expulsarán del partido si resulta culpable de lo que se le acusa. Además, de momento pedirán a Ichos, quien mediante sorteo resultó presidente de la comisión pesquisidora que investigará al presidente Otto Pérez Molina, que decline del puesto. También se le solicita al diputado Baudilio Ichos que presente su renuncia de la comisión pesquisidora en el tema del presidente. De que se está haciendo en contra del presidente Otto Pérez Molina. Siguiendo con la misma temática, se anunció la expulsión del hoy alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano. La postura nuestra también abarca a la candidatura del señor alcalde Arnoldo Medrano para que se pueda o que se retire del partido líder en este momento en virtud de los señalamientos de corrupción que se le están haciendo en su contra. Dicho lo cual, se le cuestionó a Villate sobre los señalamientos que pesan sobre la diputada Julia Maldonado. Esto respondió: Ninguno se va a tolerar con acto de corrupción. Muchas gracias. El secretario general recordó que se respeta el derecho de defensa y que los órganos de justicia deberán hacer lo suyo demostrando la veracidad de las acusaciones que hacen en contra de integrantes de ese partido. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y varios diputados son objeto de investigación, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Ninet Montenegro y Roberto Villate se pronunciaron al respecto. En todo caso, él al frente de la comisión tendrá las facultades por mandato de poder realizar las pesquisas o los antejuicios que él considere. Es una facultad que él tiene. Y sí lo dice y entrega pruebas, yo lo creo, pero eso tienen que darse elementos de juicio. Mucho hemos visto y ya nos ha generado mucha frustración, mucho se ha visto aquí, mucho financiamiento enorme para campañas, entonces la gran pregunta es de dónde sale ese dinero. Entonces yo creo que sí es pertinente, que yo lo crea o no, no importa a que lo diga la CICIG, ¿verdad? Y yo lo cual creo yo que debe ser muy pronto, antes del 6 de julio, porque el 6 de julio se cierran las inscripciones. Y la comisión pesquisidora que investigará al presidente es objeto de fiscalización para que se transparente el proceso de investigación. La diputada Ninet Montenegro de Encuentro por Guatemala envió una carta a la comisión pesquisidora que investigará al presidente Otto Pérez Molina para que rinda informes lo antes posible y se transparente el proceso que podría quitarle la inmunidad al presidente. Sí, yo le solicité de la manera más respetuosa a los miembros de la comisión que se pusiera un plazo de 8 días para que pudiéramos tener un informe pormenorizado de la comisión pesquisidora y no se retardara el proceso de la posible quitada o no del antejuicio al presidente. En todo caso, que se le quite o no el antejuicio, él sigue siendo el presidente, por supuesto. Que además de ello se inhibieran algunas, una persona por lo menos que está en la comisión pesquisidora, una porque es miembro del Partido Patriota, pero en todo caso también porque su esposa es miembro de la Cámara de Antejuicios. La respuesta fue negativa y argumentaron que ellos no pueden responder a las peticiones porque ello es considerado un delito. Lo que me mandaron a decir es que no podían fijar plazo de 8 días porque eso correspondía al pleno y no solo a mí.
que no podían tampoco pedirle que se inhiba porque sería un delito de conformidad con el artículo 17 y que las sesiones eran públicas en todo caso. Ahora habrá que esperar si el diputado Baudilio Hichos, presidente de la pesquisidora, dimite y se reemplaza por otro diputado mediante sorteo. Por unas elecciones en paz, Miguel Salay y Marvin Pérez. Y los comentarios a través de Facebook Guatevisión no se hicieron esperar al conocer sobre la solicitud de antejuicio contra el diputado de la bancada líder Baudilio Hichos. Suseli Contreras nos explica cómo reaccionaron nuestros seguidores. Buenas noches. Estos son los comentarios que fueron generados al conocer que el presidente de la Comisión Pesquisidora, de Otto Pérez Molina, es sospechoso de contratos anómalos del Estado. Ivonne Ramírez comentó: todos los guatemaltecos hemos sabido quién es este personaje, un corrupto de primera. Anulen a esta comisión y formen otra. Estos le están cubriendo las espaldas a Pérez. Lapi Palmieri agregó: pues qué más da opinar si en este gobierno no hay uno que se salve. Todos han participado en actos anómalos, hasta de la persona que más se ha creído que estaba haciendo el bien, resulta tener amistad con el presidente Pérez. Y entonces resulta que siempre hay un trasfondo político o de intereses en común. Todo este gobierno da vergüenza. Jorge Marroquín escribió: excelente CICIG, ninguna solvencia tiene un delincuente para presidir una comisión que conocerá una cuestión de Estado de tal trascendencia. Marta Gálvez finaliza: se necesita un cambio completo en la política guatemalteca, porque ahora todos son coyotes de la misma loma. Dios te bendiga, Guatemala. Mañana continuaremos dándole a conocer lo más destacado de las noticias, también a través de guatevisión.com. Hasta pronto. Hacemos una primera pausa, pero volvemos porque solicitan antejuicio contra la candidata a la presidencia por la UNE, Sandra Torres, por delitos electorales. ¿De qué se trata? Cuando regresemos.